Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 21 de febrero de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. Los diputados locales rechazaron una reducción del sueldo al archivar una iniciativa que implicaba que ganaran menos que el presidente de la República. El grupo parlamentario de Morena volverá a presentar esta iniciativa. Lo anterior, luego de que en el Pleno del Congreso del Estado se archivara por mayoría de votos la propuesta del legislador y líder de la fracción de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, para crear una ley de remuneraciones de los servidores públicos en el Estado de Guanajuato. El sueldo de un legislador es de alrededor de 186,000 pesos mensuales brutos y de haber aprobado dicha iniciativa los obligaría a percibir menos de 108,000 pesos, que es lo que recibe Andrés Manuel López Obrador mensualmente. La noche de ayer miércoles fueron localizados los cuerpos de 5 personas presuntamente ejecutadas al interior de un domicilio en la comunidad El Ranchito, en el municipio de Silao. En los primeros reportes se presume que los cuerpos son de 3 hombres y de 2 mujeres. Al lugar arribaron integrantes de la Policía Municipal y Estatal, quienes esperaron la llegada de agentes del Ministerio Público y de elementos del Ejército para proseguir con las diligencias correspondientes. La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública 150 agentes estatales. Esto a pesar de que el municipio pertenece al mando único, el cual durante su campaña prometió retirar. A 130 días de que tomó posesión del cargo, dijo que el problema no es que los directivos, como el encargado de despacho de la Coordinación de Seguridad, Amadeo Valladares, no cuenten con el examen de control y confianza, sino que no tienen ningún policía de una corporación propia. En cuanto a la falta del examen de control y confianza de Amadeo Valladares, Hernández Cruz dijo que ya ingresó una solicitud para presentar el examen y confía en que los aprobará. En Guanajuato, la grandeza se vive con la prosperidad y el trabajo de nuestro campo. Hoy somos líderes en cultivo y exportación de fresa y berries, brócoli, cebolla y lechuga. Y el siguiente gran paso que daremos será potenciar al máximo la economía de nuestros productores. La mejor historia de nuestro campo se escribe hoy. La grandeza está en nuestra tierra. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Te invito a que continúes bien informado a través de nuestra página zonafranca.mx o nuestras redes sociales, y que a las 9 de la noche veas la mejor información con María Jaramillo.